vamos viendo los problemas. Sí, sí. Que la noche ya se puso buena. Enciéndeme las luces que Robertico ya está en escena. Yo quiero quedar bien con todo el mundo. Quiero quedar bien con la gente que me sigue hace 26 años. Quiero quedar bien con la gente que me sigue hace 15 años. Quiero quedar bien con la gente que me sigue hace 5 años. Y los que están viéndome por primera vez. Apague el salón, por favor, que me parece que es una asamblea y comité. Esa música, loco, que empiezan a hacer 14 atrás, ¿tú loco? Deja la gracia, que la cosa no estaba... No andes jugando, que están buscando sustituto para Facundo. Y la televisión y yo nunca hemos sido buenos amigos. A mí déjame aquí tranquilo. Que la gente venga a verme a mi teatro, que se coma su peli, que se compre su refresquito. Feliz de la vida. Y yo pasé trabajo para llegar a La Habana. Yo pasé trabajo para llegar a La Habana. Yo salí de Oriente cuando estaba en segundo grado en un tren. Yo salí de Oriente, estaba en segundo en un tren. Y cuando llegué a La Habana en el tren estaba en cuarto. Que no es lo mismo viajar en avión que viajar en tren. Y esto que van a oír ahora también era de aquella época, de cuando yo empecé. Porque para nadie es secreto que si algo es importante para un cubano es viajar. Un cubano puede estar hablando en el medio de la calle que como único tú lo paras, como único para la conversación es que pase un avión. En el momento que el avión pasa, la conversación se para y mira la cara, mira. Y comienza de nuevo. Cubano tiene tantas ganas de viajar que tú le dices al cubano, no te montes en ese avión que se va a caer. Donde caiga. El cubano sabe que no se va. Él sabe que no se va. El cubano va a despedirte. Tú es uno el que se va. Hay 9 en el aeropuerto. Porque es verdad, rico. Es rico llegar al aeropuerto, pararte frente a esa puerta eléctrica, la única que queda en Cuba. Y que aquello haga. Y el aire te dé en la cara y te diga, pasa. Pasa. Y ese aire acondicionado del aeropuerto, tú sabes que viene como al boro galletica. Pero valienta, porque esa pasa. Y nada más que tú pones un pie en el aeropuerto, la terminal 3, tú sientes aquello que hace. Tú sabes que no te va, pero los huevos se ponen chiquiticos. Y el fundillo te hace. Y cuando suena eso, ahí todo el que no se va, para la oreja. El que se va no le importa porque sabe dónde va. Pero todo el que no se va es así. Y sientes la voz de aquella mujer. Su atención, por favor. Cubana de Aviación anuncia su próxima salida. Pasajeros con destino a Madrid, favor de abordar por la puerta número 10. Y ahí está todo el que no se va buscando la puerta. Loco, tú no te vas. Pero además, no sabes lo complicado que es pasar de inmigración para allá, porque después que tú pasas de inmigración para allá, en la terminal 3, por lo menos ahora están reparando el aeropuerto, loco. Y hay un reguero pladura en aquel... ¡Loco! Yo el otro día me iba y cuando miro, puerta 10. Y digo a la muchacha de información, niña, ¿por qué puerta es lo mío? Y dice ella, ¿pero a qué dice ahí? Yo le digo, a mí no la 10, pero nada más llega hasta las 7, dice ella. Ah, bueno, entonces cojan un grupo por la 7 y otro por la 3. Que no es lo mismo llegar un blanquito al aeropuerto sin que esté tocando temas que no sean muy complejos, porque los tiempos no están para eso. Que aunque usted esté afeitado, sabemos de lo que estamos hablando. Fíjate que yo no decía, ¿será blanco o mulato? Pero después vi la rubia y dije, mulato. ¡Hey! Fue mala pinta, niño. ¡Hey!
Oye lo que dice él, ella es enferma a mí. Tú la enfermaste a ella. No es lo mismo que llegue uno de nosotros a que llegue uno de ustedes. ¿Se puede poner de pie un momentico, maestro? Aplausos, 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 aplausos. Maestro, no, no, es que lo vi sentado. Coño, con tanto negrito que hay aquí, que era. Para eso, usted tiene que haber sido deportista de alto rendimiento. Esa, por favor, no se siente, no se siente, por favor. No se siente, que quiero conocerlo, por favor. Usted tiene que haber sido de algún deporte grande, por favor. Y para que vea, para que vean que no todos nuestros deportistas hablan iguales. Y hay deportistas que aunque estén retirados saben expresarse. Por favor, ¿qué deporte usted entrenaba y cuál es su nombre? Gracias, un buen globo esta noche, coño, que la estrellita Dani Martínez. Señora, está llorando. Señora, ¿por qué llora? ¡Aplauso, caballero! ¿Desde cuándo no me veía en vivo? Hace como 2 años. Hace como 2 años. ¿Estaba presa? ¿Qué pasa, caballero? ¿Qué pasa? ¿Estaba de viaje? No, es mentira. Te vi hace poco aquí en Contra la Pared. ¿Dónde me vio? Aquí en el otro espectáculo donde tú anunciaste que ibas a estar. Ah, me vio hace poquito aquí. Señora, si yo empecé ayer, ¿cuándo me vio? Qué bonita señora. ¿Se llama? Bárbara. Bárbara. ¿Bárbara? ¿A qué se dedica? ¿En qué trabaja? Soy abogado. Ven acá, esto es una actividad, un bufete y a mí no me han dicho nada aquí. ¡Hey! 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 Oye, ni que yo hubiera citado a la gente que estudió conmigo. Señoras y señores, voy a pedir un saludo especial porque los artistas tenemos muchos colegas, nos conocemos todos, nos damos besos y abrazos, pero realmente tenemos muy pocos amigos. Y tengo a un gran comediante, gran amigo mío, sentado en el público que lo acabo de ver ahora. El aplauso para ese grande que se llama Mutelier. ¿Usted estuvo aquí hace poquito? Sí, hombre. Después de haber virado de allá hace poquito. Por favor, dígale algo al público que vino a verme a mí, que no sabía que iba a estar usted aquí. Que... Por ejemplo, usted, ¿qué me diría a mí por estos 25 años? Por estos 25 años tendría que resumirte con muchas cosas. Te voy a decir con voces así más o menos. Bueno, sinceramente para mí es un placer muy grande haber disfrutado y haberte disfrutado estos 25 años. Pues para mí figura es grande porque aquí tenemos unos grandes de Cuba y se es Robertico. Pues para mí, pues sinceramente, ¿no? El viejo Panfilo, pues para decirte que tú eres lo máximo, Robertico. Me imagino que el saludo es Facundo, yo sé dónde voy a buscarlo. Siéntate. Hola. ¿De quién fue la idea? ¿De usted o de la niña? ¿La niña quería subir para acá? Sí. No le voy a preguntar qué va a estudiar porque va a ser abogada, seguro también. Hola. Hola. La niña no sabe nada, señora. Hola, señora. ¿Verdad que fue la idea de la niña? Esto no está preparado porque la gente dirá, coño, eso lo tiene todo cuadrado. Muy linda la niña, señora. Señora, no se incline tanto. ¿Me entendió, no? Que si se inclina mucho, este hombre lleva 40 años de casado y no tiene que estar... ¿Cuánto? 45. ¡Aplauso, caballero! ¡Aplauso! ¿Dónde está sentada la niña? ¿Dónde están sentadas, señora? ¿Y usted ha venido de allá hasta aquí? Venga, qué bonita la niña. La niña es guapa, ¿eh? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Mm? Besito, ¿qué tiempo tiene la niña? Un año. ¿Y el papá? Está ahí. ¿Y la mamá? También. ¿Y usted la suegra? Okay.
¿La suegra de él o de ella? ¿La suegra de él? ¿Dónde está su nuera o su nuera? Señor, ¿usted está seguro? ¿Usted vino con alguien? Señor, ¿usted está perdido? ¿Usted está sentado al lado allá? Claro, ¿qué coño es esto? Vamos, aplauso, aplauso, aplauso. Ahora después la gente piensa que eso está preparado. Porque la gente piensa que todo lo que pasa aquí está preparado. Ah, ¿me va a tirar una foto? ¿Puedo tirarme una con usted? ¿Una con usted? Ponga el selfie. Por favor. Sonría, que a lo mejor es la última. Bonito. Mira esto, ahora puesto la cámara, 10, 9, 8. Te mueres y no tiras la foto, te mueres. Y todo es culpa tuya, Carlos. No se me va a olvidar su nombre. La señora fue la que no me dijo. Sonia. Sonia. Lo malo es tener un marido que haya tenido una mujer antes. Es que siempre. Eso no lo dije yo, un refrán popular que dice que donde fuego hubo, nunca llegaron los bomberos. Hablando de bomberos, le cogió candela a la casa a un pinareño en Miami. Le cogió candela a la casa a un pinareño en Miami y el pinareño llamaba para los bomberos. ¡Oye! ¡La casa me cogió candela! ¿Vienen ustedes para acá o voy yo para allá? Y dice, pero ¿cómo tú vas a venir para acá? Y dice, tipo, yo vivo un trailer. Que no es lo mismo que lleguen ustedes al aeropuerto a que lleguen un blanquito. Desde que un negrito entra al aeropuerto, tú ves que un sexa le tira a otro. Adelante, 044. Compañero de la camisa de flores blancas, compañero de la camisa de flores blancas. Positivo, positivo. Por favor, no lo pierdas de vista que lleva un objeto sospechoso entre las piernas. Negativo, negativo, eso es natural. Tranquilo, tranquilo, que lo estoy mirando con el rabito del ojo, lo estoy mirando con el rabito del ojo. Míralo con el rabito del ojo, pero no quede con el rabo en el ojo y te lo saca. Que todo es un mito. Porque eso de que ustedes son más dotados que nosotros, eso es un mito. Eso es un mito y lo de nosotros es un mitico. Puedo hacer un chiste de la raza con respeto, porque nunca he sido agresivo ni racista, a pesar de vivir en Holguín. Holguín es la provincia que menos negrito tiene, caballero. En Holguín hay más parque que negro. Pero yo tengo muy buenos amigos negros, ¿eh? Deportistas. Músicos. Y algunos que están presos. Broma. Esto que voy a usar ahora no es una mala palabra, porque esto sale por la televisión y hay programas y todo que hablan de eso. Hay un tipo hablando con otro y le dice, estaba leyendo en internet que las mujeres que tienen los pezones negros son las más locas, las más enfermas, las más arrebatadas. ¿Está más negro tiene el pezón? Más loca. Más enferma. Más arrebatada. ¿Tu mujer tiene el pezón negro? ¿Se lo ha puesto? Llega a la casa. Fíjate, si tiene el pezón negro, es loca. Enferma. Arrebatada.
Y el tipo se queda con eso. Llegó a la casa a las 3 de la mañana, entró al cuarto, la mujer durmiendo, tapada cabeza y todo. Le bajó la sábana, le bajó la colcha, le bajó la blusa. Y el tipo, ¡son negros! ¡Son negros! Y salieron dos del club, se los cogieron. Cuando mi esposa me conoció, yo tenía cuello. Yo tenía cuello, yo siempre no he sido así como Donatello, desde la tortuga niña. Yo tuve cuello. Yo perdí el cuello cuando iba a Oriente a ver a la familia. Ahí fue donde yo perdí el cuello. Porque para allá sí el transporte está malo, para allá no hay Pecatonce ni Gacela. Ahí es camión, camión. Y cada vez que tú te bajas un camión, tú haces un movimiento que es así y tú pierdes. Porque a mí me maravilla cuando yo oigo a los habaneros protestando que si la cosa está mala en La Habana. No, la cosa está mala, la cosa está mala. Usted no sabe dónde está la cosa mala, loco. Yo acabo de virar de Holguín ahora, loco. Loco, fíjate cómo está aquello para allá, que el que quiere un huevo tiene que ponerlo. ¿Está poniendo, señora? Sonó igual que una gallina. ¡Qué locura! Porque no hay mejor regalo para alguien que tiene 25 años que llenar estos 3 días y que te pidan 3 días más. ¡Aplausos, caballeros! Mamá, mamá, en la escuela me dicen cabezón. ¡Coge un palo y cállate atrás! En la escuela me dicen cabezón. ¡Coge un palo y cállate atrás! Sí, mamá, pero se mete por los pasillos. Mamá, mamá, en la escuela me dicen mariquita porque hambre. En la escuela me dicen mariquita. ¿Y qué tú haces? Ay, me los como a veces. El otro día ahí en el 3 de Café, un lugarcito que hay ahí en el malecón. Un lugarcito que está ahí, gracias a Dios, porque este año no entró ningún huracán. El otro día, que llega uno y se siente y le dice a uno de los dependientes mío. ¡Carlos! ¿Qué culpa tengo yo que el dependiente sea más duro que tú? Enseñando la mercancía es. Sí, porque claro, para nadie es secreto que después de los 40 los hombres sufrimos una transformación. Y aquello se va estirando cada día más para abajo. Te lo juro que yo estoy asustado. Yo tengo 40 y pico. Carlos, cuando tenga la edad tuya, oye, es como si viniera todos los días un fantasma y pidiera bajanda. Y si agarra parejo, pero siempre agarra uno más que el otro. Yo estoy asustado porque yo por herencia, mi abuelo iba al baño a hacer caca y parecía que estaba haciendo un té. Bueno, ya, independiente no tenía nombre, vaya. ¿Me trae un papelito? ¿Me trae un vasito? ¿Con 2 hielitos? ¿Un refresquito? ¿Me presté un lapicito para contar un telefonito y independiente se lo cumple? Dice, ¡oye! ¿Me vuelves a pedir otra cosa que termine en hito? ¡Y te exploto la cara! ¡Te
explota la cara, ¿qué tú vas a comer? Y dice, ahí se me quitó el apetito. Cortesía de un amigo mío que está aquí hoy. Cuatro cubanos tomando, y de momento sale la cuta de los pueblos para hablar cosas, y dice uno de los cuatro: me juego 100 pesos, 100 pesos a que me muerdo un ojo. Y los otros nos van tan borrachos. Dale, dale. Muchacho, el tipo tiene un ojo cristal. Se saca el ojo. Arriba. Y que a los 10 minutos no se para de la esquina y dice: 200 pesos que me muerdo los dos ojos. Y dice nosotros: no, pero es que no va a tener los dos ojos cristales. Dale, 200 pesos. Muchacho, se sacó la dentadura. Dos o tres de esos que están fuertes, que le digo, ¿lo hago o no lo hago? Pero son chistes que me han dado mucha alegría en 26 años, como las dos viejitas que estaban comiendo en el restaurante, llegan las dos viejitas y se sientan y le dice una viejita a la otra: llama al mesero. Y te lo llama a la lugares que usted se mete dos horas haciendo aeróbico porque lo atiendan. Bueno, el otro día me pasó a mí un restaurante, no voy a decir el nombre, por un problema de ética, pero el otro día en el barrio chino. El barrio chino tiene muchos restaurantes. Y pues la gente chismosa, ¿no? Porque Robertico dijo que sin la flota no sé qué, que no he hecho nada. Muchachos, que habían dos tipos y se cansó uno de los dos. Y yo, niña, oye, niña. Y el café con leche. Muchachos, y la chiquita no vino. Y le puso la taza de café sola. Y la leche. Y que no se bajó la botella y le hizo. Y dice la chiquita al otro: ¿usted quería una sangría? Y dice: no, yo vengo mañana. ¿Eh? Oye, me está pidiendo un chiste y piensa que tengo un chorro a la carta. El del Papa. Es que eso, yo respeto las religiones, es un chiste que yo hacía, pero cuando estaba más inmaduro, cuando le tenía menos miedo a los problemas. El del Papa, te complazco, te lo juro, dame un Facundo, que ya, dame un segundo. Mira, te voy a hacer uno de Papa diferente. Este tú no lo conoces ni lo conoce nadie, este es de estreno. Con mi respeto a los creyentes católicos, metodistas, evangélicos, cristianos, Ronaldos. Que hay que respetar todas las religiones. Complaciendo peticiones, porque tú tienes que complacer a tu público. Ese hombre ha venido aquí a oír un chiste, sin saber si yo lo iba a hacer o no. Pero bueno, es del mismo personaje. Mira, me están viendo. Ya, arriba, en un papel, mándamelo para acá. ¡De Winnie! ¡Aplauso para la gente Winnie, caballero! ¡Aplauso para la gente Winnie! Cuba es un país privilegiado. El único país del mundo donde un papa ha estado dos veces en el mismo año es en Cuba. El mismo papa, dos veces en el mismo año. Dos veces. Y no resolvió nada. Porque él venía a resolver el problema de esto con los rusos que habían secuestrado, que los rusos estaban fajados con no sé quién. Y este es el país intermedio. Llaman a los pinareños en la visita segunda del Papa Francisco. Y le dicen: pueblo Pinar del Río, preparen el recibimiento al Papa que va a ser la última misa en Pinar. Yo no sé qué entendieron los pinareños. El pueblo de Pinar del Río entero por la senda derecha, por la senda izquierda. El Papa Francisco entrando en su papamóvil. Qué carismático el Papa Francisco. Así. Todos los pinareños y todos los pinareños. Juanes.
Y el Papa, que era muy simpático, nada más decía: no soy Juanes. Voy pa' Juanes. El Papa pa' adentro y el pueblo entero: Juanes. Juanes. Que no soy Juanes. Voy a los portales. Llega el Papa a los de Pinas del Río y todos los trabajadores en el lobby: Juan, Juan, ra, ra. Le abren la habitación al Papa, y cuando le abren la habitación al Papa, habían dos clases de camarera con dos alas de la corte esperando así: Juanes, dice el Papa, tengo la camisa. Sé que hay niños, pero vamos a disfrazar el lenguaje. Cualquier adulto que no entienda, que le pregunte al niño. Se encuentran dos calvos y uno le dice al otro: ¿viste el último invento que hay para la calvicie en internet? Y el otro: no joda. ¿Cuándo salió? Hoy lo estaba viendo por la tarde. Sí, ¿qué cosa es? Si tú te embarras la mano con la babila, que suelta la fémina. Esa babita que suelta cuando ella está así como bicentenario, que se está excitando con eso, pero no sabe lo que es, si es natilla, si es purín, si es puré maranja. Eso sí que a veces es creme calabaza. Usted se embarra la mano ahí, y mientras más mojado esté, por donde usted se pase la mano, le sale pelo. ¿Y cómo lo hago? Fácil. Invita a la más loca del barrio al cine. Cuando apague la luz, nada más que apague la luz, usted mete mano buscando las profundidades. Cuando llegue a la cueva del sapo, mientras más encharcado esté, más rápido le sale pelo. ¿Sí? ¿Vale? Llega al barrio, busca la jevita, se la lleva para el cine. Se sienta en el cine, último asiento, cabrón, camarada. Ustedes saben que hay varios tipos de excitar a una mujer, por lo menos yo lo tengo clasificado en tres tipos. Está el romántico, que es el que te dice un poema de Pablo Coelho. Está el grosero, que es el que te dice: la tercera forma, la más efectiva, con la que más rápido se cita a una mujer, regálale un iPhone 11. Es una encharcadera. Tú comes de manos así. Te afeitaste. Se la lleva. No, esa es la cesárea. Hay mucha gente con dos tragos que ha chupado cesárea. Si ahora tú no te acuerdas de aquellos así o así. Para. ¿Cuántas cesáreas tiene? ¡Hey! 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 Dios. Nada más se oye aquello hacia. Caballo para los niños, un caballo que venía. Bueno, se aprenden algún chiste mío, los niños, cuando llegan a la escuela. Mi nombre es Luis Silva. Aclaro que tengo las mejores relaciones con casi todos los humoristas y una estrecha relación de trabajo con mi hermano, amigo, gran actor de este país, Luis Silva. ¡Aplausos para Luis Silva! Él me llamó y me dijo: ¿no quieres venir a vivir de cuento? Y yo digo: yo llevo 26 años viviendo de eso.
Sigue tranquilito ahí. Y había una encharcadera, loco. Pero encharcadera fuera de lo común. Que tipo es así, en el afán del pelo de él. Acaba la película y encendieron la luz y se mira la vieja adelante para atrás y cuando mira dice ¡un herido! ¡Un herido!